2. Un antiguo astillero en el puerto de Bremen, una ciudad del norte de Alemania. Hoy es una sala de conciertos y un escenario donde tocan sobre todo raperos y rockeros. Pero ahora también tocará aquí la Orquesta Filarmónica de Cámara Alemana de Bremen. Una orquesta muy especial, independiente y de carácter muy personal. Organizada como una empresa y muy ambiciosa desde el punto de vista artístico. Bajo la batuta de Paavo Järvi, ha obtenido numerosos premios y fama mundial. Un escenario diferente para un proyecto nuevo, las 4 sinfonías de Schumann en 4 conciertos. Admirado y respetado, pero también criticado, Robert Schumann, el compositor más conocido del romanticismo, encarna al artista romántico entre el genio y la locura. Falleció en un sanatorio mental cuando tenía solo 46 años. Alrededor de 170 años después del estreno de las sinfonías, estos artistas quieren mostrar al público de Bremen lo actual que sigue siendo la música de Schumann. Creo que esta música es intemporal. No me parece que sea más difícil de entender porque vivamos en otra época. La música trata de emociones que siempre han conmovido a la gente. El antiguo astillero se convierte en un taller musical. Aquí no solo tienen lugar los 4 conciertos de la Filarmónica de Cámara, sino también los ensayos. Orquesta y director interpretan las 4 sinfonías de Schumann como si lo hicieran por primera vez, a pesar de que son piezas habituales de su repertorio. 2:11. Démonos un poco más de tiempo. Y luego, siempre estringiendo. Magnífico, saldrá bien. ¿Cómo comenzar una sinfonía? Schumann empieza su primera sinfonía citando un poema, con cierto aire de fanfarria. Es un comienzo genial, porque desde el inicio establece una estructura rítmica clara. Se oye. Y luego se une toda la orquesta. Como si alguien anunciara algo y la gente diera gritos de júbilo diciendo, sí, así es, aleluya. Robert Schumann, for all
De acuerdo con lo que se sabe y se puede leer hoy en día sobre Robert Schumann, era un gran romántico. Se correspondía absolutamente con el estereotipo del hombre romántico. Una persona idealista, poco arraigada en la realidad, que vivía sumergida en sus sueños, en sus ideas y anhelos. Esta es una de mis partes preferidas en el desarrollo del primer movimiento de la primera sinfonía. Schumann lo inicia con un tema muy alegre. Tiene algo de dicha. Todos tocan y se divierten y hay plena energía. Pero luego hay otro pasaje que parece más incierto. No se sabe a dónde va la música. Pero de pronto, por encima de todo, se eleva esta hermosa melodía. Antes no había correo electrónico, ni existían Facebook o Twitter. Se escribían cartas largas y detalladas, verdaderas obras de arte. Leyendo las cartas de Schumann, uno aprende mucho sobre su personalidad. Por ejemplo, no era una persona que dijera: me desperté temprano, tomé café, hacía un día bonito, di un paseo y después me senté a componer sinfonías. Ese sería el estilo de un correo electrónico hoy en día. Pero él comenzaba así sus cartas. Cuando el primer rayo de luz besó mis párpados, abrí los ojos y aspiré el perfume de la vida. Estoy tan agradecido de disfrutar de esta mañana. Justo ese carácter apasionado hay que tenerlo presente al encarar sus obras. Sus gestos musicales deben sonar de la misma manera, con ese mismo ardor y ese anhelo de belleza. Thank you.
Aquí dibujé un gran corazón en la partitura para indicar que es apasionado. Aquí se puede cantar, uno puede entregarse con el alma, con efusividad, con pasión. No sé qué es típico de Schumann. Quizá esto. O no puedo hacerlo, ¿no? En especial me emocionan los últimos 10 a 15 compases del movimiento lento. Es como si te dejaras llevar y poco a poco te durmieras. Y de repente, el tiempo se detiene y comienza algo nuevo. Pero la entrada tiene que lograrse en el momento justo, no de inmediato, pues sería precipitado, ni demasiado tarde. Lo justo para oír cómo se apaga el sonido y sentir que la noche se acaba y que todo terminó. Te entregas de a poco, totalmente, a ese mundo de ensueño. Schumann me llega porque su música es increíblemente impulsiva y muy directa. Very direct. It is music that es una música que parece estar naciendo justo en ese momento. Ya está. Tocamos bastante fuerte, aunque aquí también dice sforzando, es decir, con especial énfasis. Normalmente intentamos darle más color al sonido, pero que sea más que un sonido fuerte. Necesita un poco de garra y luego tiene que volver a ser más suave. A veces, Paavo quiere que dure más tiempo. Hay que estar preparando para un diminuendo, pero antes tiene que ser fogoso y vehemente. Así. Si hay un compositor que me llega al alma, es Schumann. No siempre ha sido así, sino que ha evolucionado a lo largo de los años.
Nuestros profesores siempre nos decían que Schumann había escrito una música de cámara maravillosa y que era un magnífico compositor de piezas para piano, pero que las obras orquestales no eran su fuerte. De niño crees todo lo que te cuentan tus maestros, y si te educas escuchando esa opinión, es eso lo que te llevas. Lamentablemente, uno no pone en tela de juicio lo que le cuentan y cree que es la verdad. Creo que esa gente no tenía razón. El problema no está en Schumann, sino en nosotros. Hay directores de orquesta que siguen considerando a Robert Schumann como un compositor medianamente dotado para las obras orquestales. También en vida le faltó reconocimiento. No obstante, cosechó algunos éxitos. El estreno de su primera sinfonía en 1841 fue un triunfo. Luego su salud fue empeorando y le sobrevino una crisis artística. Sin embargo, lejos de claudicar ante la enfermedad, en 1845 comienza a componer una nueva sinfonía. A un amigo le escribió: "Desde hace tiempo, dentro de mí escucho la música, no sé qué resultará". Buen día. Me alegro de verlos. Empecemos. Veamos qué sucede. A ver, ahora quiero oír solo cornos, trombones y trompetas. Muy bien, volvamos a empezar. La segunda sinfonía comienza con el grupo de las trompetas y los trombones. Su carácter tranquilo y pausado me permite empezar de forma muy relajada para meterme mejor en la pieza. Podría ser difícil, claro, por ser tan suave, pero así uno se ve obligado a relajarse. Ganz
la petición recurrente de pavo, que no tiene tanto que ver con Schumann, sino también con Beethoven u otras grandes piezas, es el que, por favor, más estridente. Brassi. En las dos entradas, los cornos pueden sonar un poco más estridente. Es un timbre estridente, realmente se destaca, pero su volumen no tapa el resto. En su música oigo ciertas cosas que creo casi nos avergüenza dejar aflorar. Queremos disculparnos por los extremismos que hay en la música de Schumann. Si lo miras como escritor, como persona, te das cuenta de que todas sus acciones son extremas y se corresponden con la persona que compuso estas sinfonías. Permítame una sugerencia. ¿Podrían alargarlo un poco? Intenten darle la ilusión de cantabile. De repente aquí aparece un motivo muy breve y debajo dice expresivo. Y puedes preguntarte, ¿por qué dice expresivo en un lamento tan breve? Creo que lo especial de esta parte es que es la primera vez en toda la pieza que se oye una voz individual. Antes todo era un poco general y ahora de pronto aparece esta persona, quizás Schumann mismo, que nos cuenta que esta es una historia personal. Es algo muy romántico ver a la persona que está detrás de la música. Creo que por eso es expresivo. Me gusta usar el adjetivo neurótico para describir la música de Schumann, sobre todo para ciertas partes. En este sforzati un poco más, por favor, sí, así. Algunos músicos de la orquesta consideran incorrecta la expresión neurótico, pues implica algo que es mentalmente inestable. Así es Schumann. Todo es muy repentino. Busca sobresaltar, aunque a muchos de ustedes no les guste la expresión. Schumann es neurótico y esto claramente también lo es. De forma súbita, después de este punto bajo, llega un estallido de energía. La música de Schumann tiene algo de energía febril, como si uno temblara a causa de una fiebre muy alta. Shaky. Thank you.
Justo en este punto, creo que el timbal, al final, es muy importante, porque puedo poner el impulso delante y dejarlo llevar, pero también puedo frenarlo. Todo el tiempo aceleramos el ritmo para que se sienta realmente que los caballos galopan hacia los establos. Al final, también podría tocar así. Pero es mejor hacerlo de forma contundente. Para que se sepa que se acabó. Se acabó. El segundo movimiento es muy complejo desde el punto de vista técnico. Todos los músicos de la orquesta lo conocen de las pruebas de admisión. Quien aspire a entrar en una orquesta tiene que participar en una especie de concurso en el que le exigen tocar los pasajes de mayor dificultad. Este movimiento acompaña a un violinista durante toda su vida. Lo ves por primera vez durante los estudios. Te desesperas, te sale mal y lo practicas muchas veces. No sabría decir cuántas veces lo he estudiado, pero han sido muchas. Hay pocas partes tan desagradables y tan abiertas como esta. Estamos solos, porque todos los primeros violines detrás de mí tocan lo mismo que yo, y lo único que hace la orquesta es... Entre medio solo se nos oye a nosotros ganando o perdiendo. Aquí el primer violín es absolutamente indispensable. Todos los integrantes del grupo tienen que estar muy seguros. Sin embargo, para dar forma a la pieza, para que suene a música y no a ensayo, se necesita al director de orquesta. Este movimiento tan pausado tiene algo muy personal, melancólico e íntimo.
intimate. I find like very often in symphonies, but muchas veces en una sinfonía se reconoce claramente, como aquí, que este es su corazón, que aquí reside su principal mensaje. This is what it's all about. Bravo. Esta música en particular, esta parte, llega a lo más profundo. Tiene muchas apoyaduras, como lamentos, que luego se resuelven en la armonía. A uno le afloran vivencias. Por eso, como músico, al tocar quizás revele lo que guardo en el alma. Uno se identifica profundamente con lo que toca. Al fin y al cabo, es la oportunidad de sacar cosas a la luz. Es difícil describirlo con palabras. Son cosas de las que no se puede hablar, pero que tampoco pueden callarse. Como músico sientes deseo y necesidad de expresarlo a través de la música. Esta parte es maravillosa, estática, apasionada, atormentada. ¿Qué más? Siempre se pregunta qué es típico de Schumann, y yo diría que esta parte lo es. Aquí es donde a uno mismo se le abre el corazón. Típico de Schumann es el contraste, la continua contradicción.
No. Todo es maravilloso. Olviden lo que acabo de decir. La vida continúa. Un problema es que con frecuencia nos falta el valor para atenernos a lo que escribió Schumann. A veces te contienes, convencido de que él no pide ser tan impulsivo, tan neurótico o tan extremo. Aunque en todos los compases pone acentos, hay que ser selectivos. Es fácil decirlo si los que tocan son ustedes. Tiene que sonar romántico en exceso. Eso es típico de Schumann. Excepcional. Un genio loco. No conozco ningún otro compositor, ni siquiera de la misma época, que llene su música con tanta energía, con tantos extremos. Todos los grandes directores del pasado intentaron corregirlo. Querían una versión más académica, más próxima a Brahms, más correcta. Intentaron limar lo áspero. El resultado es una versión más plana, correcta y mejorada de la música de Schumann, pero a la que en realidad le falta la esencia, esa increíble energía neurótica. Schumann en Pía II continuará. En la segunda parte podrán ver cómo Paavo Järvi y la Orquesta Filarmónica de Cámara Alemana de Bremen ensayan la tercera y la cuarta sinfonía de Robert Schumann.